Unos buenos días, buenos días. Ahí tienen carita de risa, quién sabe quién se está riendo. Yo creo que le están haciendo cosquillitas en el ombliguito para reírse. Bueno, saludos al que se está riendo, carita de risa. Vamos a ver si no hay algún loco. Si hay un loco, pues patitas, ¿para qué las quiero, no? Aquí vengo solo, está un cochinero, tiene quién sabe cuántos años tiene aquí. Aquí es un cochinero. Bueno, esto es un baño. Buenos días a los que se están conectando. Ahorita les mando saludos, ¿no? Ahí hay alguien arriba, ¿eh? Oigan. Creo que andan desmantelando. Por allá. Yo no sabía que estaba solo este hotel hasta que vi un en vivo ahí de alguien aquí de Hermosillo, de unos grupos de aquí de Hermosillo. No sabía, como no vivo por estos rumbos, ni paso por aquí, pues no sabía que estaba abandonado. Está muy, muy jodido. Es un cochinero bien hecho. Gracias a los que se van conectando. Ahí por favor compartan porque somos muy poquitos. Está un cochinero, machín, un cochinero macizo. No sé cómo viven los. Pues que vivan gente está bien, ¿no? Pero de pérdida que limpien. Robles del Castillo Eliseo Copión. Pues no sé por qué dices copión, será porque a lo mejor tienen dueño los que vinieron. Entonces los que van al casino del diablo, todos son copiones. Saludos para Robert del Castillo Eliseo. Esa gente es la que no se atreve a venir a estos lugares. Los que más critican. Bueno, ¿por dónde voy a pasar, pues? ¿Qué es eso? Hay un cochinero bien hecho. No, aquí está cerrado. Está cerrado. Tener un hoyo por aquí. Por aquí yo creo. ¿Qué? ¿Dónde está para los que viven aquí? Vamos a ver si se puede por otra parte.
cerrado. Está tapado. Diablos. Va a tener que empujar esa cosa. Aquí no se puede. Es que debe haber a lo mejor alguien viviendo ahí. Un rato tiene candado. Vamos para el otro lado. Es que tapar, a lo mejor la entrada es por aquí, por la principal, pero taparon. Yo creo que hay vatos viviendo aquí. Allá han de haber entrado la otra vez, pero está cerrado. Las caritas de risa. Yo creo que le están dando coquillita. Vamos a ver si por aquí se puede. Mejor hay gente viviendo ahí. Si no hay alguien por aquí. Todo esto está abandonado. Esta no sé si sea parte de allá de atrás. Esta casa está abandonada, que está grande. Yo creo que voy a tener que tumbar el... El que está poniendo me divierte, pues sabe, se divierte. Va a estar con su mayate ahí dándose cojillitas y le da risa. A lo mejor es este mismo el que dice el castillo este, ¿cómo se llama? Ay, güey, ya se fue. Ah, este que dice Copión, Robles del Castillo. A lo mejor es el de las caritas. A lo mejor anda con su mayugo ahí, se dan cosquillitas ahí en el uyuyuy y se ríen mucho. Oiga, no, pues aquí está. Aquí puede ver a alguien viviendo. ¡Hola! Hay lo malo de estas madres que no sabe si hay gente. Y luego creen que les puedes robar, pero pues no sé qué les vas a robar. Está cerrado por aquel rumbo el hotel. Esta es una casa, no es parte del... Es lo que estoy viendo que no es parte del hotel. Ándale, no le hagas caso, la reacción sirve de todo modo. Caddy Rock, sí, no hay problema. Tiene derecho también a reírse. Bueno, estoy viendo que esta casa es una casa aparte del hotel. ¡Hola! Que puede vivir alguien, pues, o sea, puede estar invadida, que es lo más seguro, ¿no? O cuando hay un cochinero así es que están invadiendo. Qué cochinero, mire. Como que es una salida también. Va a tener que saltar aquí, pero puede haber alguien ahí, pues es lo malo de venir solo, man.
No hay quien te eche aguas por la espalda. Por acá, ya veo la puerta esa, a lo mejor pueden entrar también, se puede meter uno por allá. A lo mejor es la entrada. El Robles del Castillo. Pues sabio, ese vato yo creo que ni han de explorar, ni nomás la hallan así, criticando y pobrecitos, ¿no? Cuando no saben la bronca que se mete uno en estas cosas, creen que está pelucas. Es la risa. Robles del Castillo. Ahí me lo investigan a ver quién es. A lo mejor es el que pone las risitas. Está bien, hombre, déjenlo que se ría. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si me brinco ahí y puede haber vato de que es lo más seguro que haya viviendo alguien ahí. Hola. ¿Y qué es ese Roble del Castillo que tiene una cura, eh? Ha de ser un investigador o algún explorador frustrado. Buenos días a los que se van conectando. Quiero ver si. Buenos días. Yo pensé que estaba abierto el hotel por la entrada principal, pues. Hola. Hola. Pues se perdió para camallar con alguien que vive aquí para que. La entrada principal. Ya la bloquearon. Y es que ha de vivir gente aquí. De que vive gente, pero. Shit. Yo pensé que iba a estar fácil entrar. Y no iba a estar tapada la entrada. Hay que ver si no hay alguien, pero.
¿Por qué lo cerraron? No sé, no, de verdad no sabía que estaba abandonada. La bronca es que si tumbo la puerta esa, puede haber alguien viviendo. De hecho, pues sí, hay alguien. Me lo voy a echar encima, pues. Me lo voy a... Ay, mira, mira. ¿Qué onda, men? ¿Aquí vives tú? Es que quería ver si había chance de entrar, pues. No, no vives adentro y no vives. Hágame ya. Hola. Está cerrado ahí, miren. De todas maneras, si tumbo ahí. Si no se puede tumbar el mueble ese, es porque hay dos muebles y está la madera esa. Hola, oigan aquí. Se ve muy solo, pero está acá cañón. Imagínense de noche solo, pues está cañón. Aquí sí lo. Aquí sales en pedacitos. Si es que sales. Aquí solo está cañón, no me aviento solo en la noche, no me aviento. Hola. Y no se ve nadie. Hola. Tapado y por aquí está muy. ¿Eso qué será? Como una medallita de comunión. Aquí está muy angostito, pues, para brincarse. La brincada no hay bronca, la salida casi te corretean. Que se ve gente que está desmantelando ahí arriba. Venir con alguien más, porque así solo si me van a, si me la avento así solo me van a, bueno, me pueden picar, pues, y no tiene caso arriesgar. Que me piquen de oquis, porque si estos son, hay mucha gente agresiva los que viven aquí, pues. Amigos, los vamos a dejar pendiente. Voy a tener que traer a alguien más porque así no me van a picar a alguien. Me puede picar algún loco aquí. Pues, ¿qué queremos? Estamos pendientes. Va a ser el primer intento porque yo creo que estaba abierto aquí. Tiene que venir con alguien a ver quién se apunta. Podemos a ver si el viernes vengo o alguien que se apunte en la mañana conmigo. Va a quedar pendiente esta cosa.
Verá, vamos a ver si aquí cómo está la casa esta, verá. Uy, uy. Sí, ya vengan. A ver si no hay alguien, mira. Hola. ¿Qué onda? Nomás vengo a grabar. ¿Hay nadie? Hola. No, no hay nadie, parece. Uy, yo creo que fue una rata. Ahorita se movió un papel, yo creo que fue una rata. Se movió. Ahorita se movió algo. Bueno, gracias a Dios no hay nadie aquí. Ahora sí. Ah, todo esto pertenece a este hotel. ¿Hay qué? Pues, ándale, sí, ándale un reservado. Ah, sí. Pero déjame grabar tantito ahora aquí. Hola. Buenos días, Elizabeth. Miren. Aquí, esta es una cama, ¿no? Supuestamente, sí. La base de la cama. Sí, es que si no corren a la gente, te la hace más. Ya de por sí ya no hay nada, ¿no? Ya no hay cobre ni nada. Ahí está el patiecito. Uy, pues está grande, ahora vamos por este lado. Es la orilla. Sí. Ajá, mire, qué suave así. Y es que de día. Bueno, vamos a ver acá. A ver si no hay nadie. Mira. Parece una columna de vertebral de algo, ¿no? De hecho, sí es. Sí, ellos mismos carrean toda esa madre para acá. Hola. Órale. ¿Qué onda? Mira, güey. Qué tenebrosa está aquí. Hola. Mira. Una cabeza, güey. Miren, una cabeza. Que moviera sus ojos. Qué loco, ¿no? Uy, cabrón, ese que estaba grande, güey. Ah, mira, este era doble, ¿no? Doble camas aquí. Aquí como que vivió alguien. Oh, pues ya los corrieron. Así que sí, pues tiene que estar corriendo gente porque.
Es que pues mientras no debían de hacer daño, y como empiezan a hacer daño, es mantenerlo. Por eso la viene la patrulla y los corre pues de aquí pues. Mira, este todavía está completo. Todavía hay vitropiso. Este es un pasillo. Todavía este están en buenos estados todavía. Pero híjole, los baños ya. Se le hicieron pedazos. Aquí están las bases. Este está muy bien, bases. ¿Por qué? Porque las de madera luego te echan a perder. Mira. Te quedan esos tenis, güey. Están muy cateados, ¿no? Pues aquí todavía estos. ¿Cómo saben dónde golpear los que se roban los cobres? Bien saben dónde están. Híjole, hay fuga de agua. ¿De dónde será la fuga? De aquí. ¿Qué onda, Leonel? Saludo, bro. Aquí andamos en un hotel abandonado. Pero le dije al señor que me haga un paro. Ay, ese que me decías que podía entrar. Más allá. Aquí está cañón para entrar. Déjame, ahorita lo movemos, ahorita que salgamos. O lo vamos a echar para allá. Ahorita no. Los baños, no sabe por qué los queman tan feo. Aquí andamos atentos que no vaya a salir alguien. Miren. Por aquí no hemos andado, ¿ah? Aquí era un saloncito, mira qué suave. Sí, de hecho este es parte del saloncito. Muy suave. Ahí está todavía ese. Mira, no lo han fregado. Por allá entraste. Pero fue aquel que no. Ah, para arriba. Para arriba. Sí. Sí, a lo mejor sí, ¿eh? ¿Qué ole? ¡Hola! Ahí no, vamos a tener cuidado. ¿Qué onda? Pídele el número. Sí, está bueno, Marcos, ya sé. Ya tengo un policía que quiere venir el viernes en la noche. Ya quedé con él. Uno que está ahí también en el grupo de WhatsApp. Me quiere investigar el viernes. Venimos en la noche. Nomás que quería ver cómo corría el agua aquí. Hola, bestio. Espérame. Visto mal. Y luego dicen que en el día no hay. No da miedo, miren. Ese. Quién sabe qué será lo que está quemado ahí. Hola. Hola. Ahí vive alguien. Mira. Venimos a grabar nomás. No vamos a hacer daño. Mira. Tiene sus cosas. Sí, ya sé. Hay que tener cuidado. Vamos a ver por aquí. Hola. Se imagina que por eso no quise entrar solo, porque no sabía qué onda. Esos todavía están un poco enteritos todavía. Con el vitropiso y la base, el vidrio. De puro milagro.
Mire, es lo bueno de hacer las exploraciones de día. Es que a mí me gusta primero de día para checar cómo está la onda, pues. Parece que vive alguien ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver qué onda. Pero igual, corren aquí a la gente, pues. Hay que tener cuidado aquí porque no iba a andar. Entonces, que no te van a aventar ahí a alguien. Uy, eso fue allá. Mira, aquí ya se robaron el vidrio. Por ahí andamos ahorita. Por ahí estamos. Sí, Marco, a ver si venimos el viernes en la noche. Pero pues con gente, ¿no? Porque si sí está cañón venir solo. Ahorita sí de plano no quise entrar. Porque no mucho cuarto y si sí se ve que entra gente. Aquí yo digo que vive alguien, ¿eh? Como que vive alguien y miren. Cuelga su ropa y todo, lava porque ahí hay agua. Y miren, aquí tiene. Hola. Hola. Aquí tiene unas cosas. Miren, aquí hay un colchón todavía. Aquí hay un colchón. Son cosas, yo creo que se encuentran, no sé. Cosas que muchas veces son cosas que se encuentran en la basura. A ver si no está aquí. ¡Ole! ¿Hay alguien aquí? Hola, men. ¿Qué onda? Hola. Nomás venimos a grabar. No venimos a hacer pleito. ¿Estás aquí? ¿Qué ole? No venimos a hacer pleito. Hola, no hay nadie. Mira, si sí vive alguien, pero los corren, pues no pueden vivir aquí porque los corren, pues. Quién sabe que sea hombre o mujer. Ahí tiene su microondas, su wifi, internet. Hay luz, güey, mira. Hay luz, hay corriente, güey. Mira. Qué loco que haya, ¿no? ¿Cómo descubrió que exactamente ahí? Miren esta cámara. Va a ser de las buenas de antes, ¿no? No nos sirve nada. Esta madre para arreglarlas es una non. Pues aquí vive. Pues no puede vivir nadie aquí porque los corren, pues. Vamos a ver este cuarto que está bien fúnebre. Miren, como luego dicen que de día no da miedo. Claro que sí da miedo, miren. Este parece alguien quemado, pero no es, ¿no? Porque ya lo veo, no es más, no, ni lo enfocaría si se viera un cuerpo o algo.
Pero miren este cuarto, tétrico de plano. Miren cómo se ve así sin luz. No se ve nada. Ahí está, miren. Está cañón, ¿no? Pues gracias a Dios no. Siempre cuando hagan una exploración urbana trate de venir con alguien. Ahorita yo le pedí aquí al chaval que me hiciera el paro. Porque sí, está cañón, ¿eh? Está cañón. Venir solo. No sabes qué onda. Yo me he aventado exploraciones solo, pero... No es bueno. No es bueno venir solo. Uy, la patrulla. A lo mejor nos vamos. Mira, va a ser un cuerpo. No. Vamos a... ¡Oh, hay otro piso! ¿Y ese piso qué? ¿A dónde va? La terracita. Vamos a hacer una toma aquí nomás, rapidito. De este hotel abandonado. Mira. Sabe la vista, ¿no? ¿Ya habías entrado para acá? ¿Ya habías entrado hasta acá arriba? No. ¿Pero al hotel ya habías entrado aquí? No. Me han convidado aquí, pero ya en la noche. Ajá. Porque ya lo pronto que llegó la... Sí, pues no, oigan, aquí la patrulla se da muchas vueltas. La patrulla se da muchas vueltas y anda checando, ¿eh? No. De hecho, ahorita pasó una y me dijo que qué onda. Le digo, no, nomás voy a explorar, le digo. Y ya, pues, no. Es que hay que hablar bien con la autoridad, pues. Si vas a hablarle prepotente, pues, órale, te vas y póngale. Oye, ¿y este qué será? El sótano. El sótano, güey. Hola. Es el sótano. Por aquí no pasamos. Está en una cabeza. Desde aquí agarramos para acá. Sí, ya. Ahí está. Espérame. Verás. Déjame. Grábame aquí así, mira. Así. Agárrame. Así, así. Ándale así. Ahí me veo ya. Hey. Pues muchas gracias, amigos. Sí pude entrar. De hecho, una patrulla me detuvo, me dijo que qué onda, le digo, nomás vengo a grabar, le digo, es todo, no vengo a desmantelar, no vengo a hacer daño. Es rápido, le digo, nomás grabo cosas abandonadas y así, y me dijo, está bueno, pues. Y pues no venimos a hacer daño, no venimos a agarrar nada, las cosas están como están, nomás quería ver cómo estaba el abandono de este hotel, porque se me hizo muy raro que estuviera abandonado. Y ojalá que les gustó las imágenes, qué bueno, si le dan like. Acuérdense que estamos en TikTok como Terror, Ricardo Terror, Hermosillo, Sonora. Estamos en el YouTube como Terror, Hermosillo, Sonora. Aquí estamos en el Facebook con dos fanpage y el grupo privado y el grupo de WhatsApp y Telegram. Muchas gracias y nos vemos en la próxima exploración y investigación. Vámonos.
Un hotel muy bonito, pero igual no se puede. Mande. Ah, sí, por allá, ¿no? Hola. Gracias por conectarse.